¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este humilde canal. El día de hoy les vengo a traer un video muy interesante y que de seguro les puede ayudar a muchos de ustedes. Como ya deben de saber, una de las skins más esperadas de esta temporada número 7 del capítulo 2 recientemente acaba de salir en la tienda de objetos. Así es, chicos, estoy hablando del skin de Mariano el Humano, que es un skin obviamente con la temática de esta temporada y que a simple vista tal vez no te puede llamar mucho la atención, pero sin duda este skin trae muchos detalles que de seguro a muchos de ustedes les ha gustado. Y es por eso que el día de hoy su compa el Tedo Ego ha realizado una review súper completa para todos aquellos que quieran comprarse este interesante skin, para saber si realmente vale la pena comprar el skin de Mariano el Humano. Así es, amigos, estaremos viendo todo lo que viene, haremos una review completa de todos sus estilos, obviamente daré mi opinión personal y al final de todo veremos si realmente vale la pena comprarlo. Así que antes de empezar con este video, te recomiendo que te suscribas ahora mismo con la campanita activada para que no te pierdas ninguno de mis próximos videos y por supuesto para llegar a la meta de los 10.000 suscriptores, que yo sé que falta mucho, pero con tu gran apoyo lo podemos lograr. Como siempre, agradecer a todos mis suscriptores que siempre comentan en cada uno de mis videos. Muchas gracias a todos ellos por dejar sus humildes comentarios y tú tampoco te olvides de comentar para que así tu comentario pueda salir en futuros videos. Y por último, si es que te animas a comprar esta nueva skin de Mariano el Humano o de repente cualquier otro cosmético de la tienda, por favor, de todo corazón te pido que utilices mi código TEDOEGO en la tienda de Fortnite. De esa manera me ayudas muchísimo y con esas ganancias podré mejorar la calidad de mis videos. Y tampoco te olvides de enviarme tu captura comprando con mi código por mis redes sociales para poder saludarte en un próximo video. Pero bueno, chicos, sin nada más que decirles, empecemos con este video. Comenzamos haciendo un repaso completo al skin protagonista de este video. Estoy hablando del skin de Mariano el Humano, que es el skin que están viendo en pantalla. Es este skin, chicos, que a simple vista, como dije anteriormente, puede que sí sea un poco graciosa, pero que tampoco te llame mucho la atención. Este sería su estilo básico, el estilo predeterminado, sin ningún tipo de estilo, y realmente no se ve para nada mal. Pero es aquí, chicos, donde Fortnite nos trae skins muy creativas y sobre todo muy originales. Y es que este skin de Mariano el Humano tranquilamente se le puede comparar con las skins de los superhéroes. Y es que este skin se le puede personalizar, se le puede customizar como tú quieras. Trae un sinfín de estilos muy buenos, muy combinables y que de hecho, si es que te logras comprar, le sabrás sacar mucho provecho. Empezamos hablando de todos sus estilos que trae este interesante skin. En primer lugar tenemos a los accesorios, donde podemos ver el estilo con auriculares grises, el estilo gorra de béisbol y el estilo con gafas. Luego tenemos los estilos de color de piel, donde tenemos el color verde, el color gris y el color rosa. Además tenemos el estilo de piel superpuesta, que son estilos como de tatuajes que se le puede poner a este skin. Tenemos al estilo moreno de granja. También está el tatuaje de círculos de cultivo. Y también está el tatuaje de líneas. Luego pasamos a uno de los estilos más importantes, que son todas las camisetas que se le puede poner a Mariano el Humano. Tenemos un estilo de camisa blanca, otro estilo con la chaqueta de deriva, otra camiseta llamada llama. Luego tenemos el estilo equipo arrumacos, la camiseta de tirantes blanca. También está la camiseta de tirantes deriva, la camiseta de tirantes de llama, la camiseta de tirantes equipo arrumacos y por último uno de mis estilos favoritos, el estilo de traje. Y por último pasamos a los estilos de los pantalones, donde predeterminadamente este skin ya nos viene con este short amarillo que obviamente hace referencia al skin del banano. Luego tenemos el estilo tropical,
También está el estilo miáusculos. Luego está el estilo camuflaje. El estilo vaqueros. También está el estilo de vaqueros rotos. Y por último, el estilo con traje. Y esto, chicos, sería absolutamente todos los estilos que nos vienen por tan solo comprar la skin de Mariano el Humano. Como ven, realmente son muchos estilos, son muy personalizables y que tú mismo lo puedes combinar y detallar a tu gusto. Uno de mis estilos favoritos que puede que le haga a este skin es este que están viendo en pantalla. Es el estilo de traje al completo, el color de piel verde y también le coloqué las gafas. Y no me van a negar que tal como lo están viendo, la skin se ve súper fachera y súper tryhard. Aparte de todo lo que ya he mencionado y de esta increíble skin que sinceramente me parece de las mejores que ha hecho Fortnite desde hace mucho tiempo, obviamente nos viene con una mochila que en este caso es la mochila sonda meteorológica. Es esta mochila, chicos, que están viendo en pantalla. Tiene, como ven, una animación en todo momento y que realmente se ve muy interesante para poder combinarlo con muchas skins. Y esto, amigos, es absolutamente todo lo que incluiría por comprar la skin de Mariano el Humano. Realmente los cosméticos están muy buenos, muy recomendables y que personalmente me ha gustado mucho. La skin presenta una rareza épica, pero Fortnite lo está vendiendo a 1800 pavos. Así es, amigos, lo está vendiendo a este precio, ya que obviamente es un skin que trae muchos estilos, es un skin un tanto especial y, como dije anteriormente, lo podemos comparar con las skins de los superhéroes, que de igual forma son súper personalizables y que tú mismo lo puedes customizar a tu gusto. Personalmente creo que el precio está un poco exagerado, pero soy consciente que este skin realmente merecía este precio, ya que nos trae muchos estilos y por supuesto una excelente mochila. Así que para terminar, mi calificación final para la skin en general es de un 10 de 10. Obviamente, ¿cómo no poner esta excelente calificación si obviamente la skin sí vale la pena comprarla? Es una excelente skin, chicos, para todos aquellos que la quieran comprar y para todos aquellos que obviamente les encante combinar sus skins. Y por supuesto, si es que te logras comprar a Mariano el Humano, no olvides de colocar mi código TEDOEGO en la tienda de Fortnite y enviarme tu captura comprando con mi código por mis redes sociales. Así que, amigos, esto ha sido mi review personal y toda la info que deben de saber acerca de Mariano el Humano. Espero les haya gustado o que al menos les haya entretenido, aunque sea un ratito. Ya saben que si es así me pueden dejar un gran like acompañado de una suscripción y ya si activas la campanita pues sería mucho mejor. No olvides de comentar qué te ha parecido este video y si al final de todo te comprarás la skin de Mariano el Humano, que estaré ahí leyendo su comentario y dando corazoncitos. Así que, amigos, muchas gracias por estar aquí como siempre un día más en este canal y nos vemos en un próximo video. Chao.